Hola, muy buenos días a todo el mundo, gente. Con vosotros está el Jucastar y estamos en el canal de Medusa Shop. Y hoy tenemos un video muy especial. Por fin ya ha llegado el tabaco Servetle a España y vamos a grabar hoy la review. Empezamos. Bueno, gente, aquí como podréis ver, tengo aquí 4 cachimbas, tengo 4 sabores y tengo 4 cazoletas y diferentes tipos de gestores de calor. Vamos a grabar ahora la review de Servetle y no quiero grabar una review normal como lo grababa antes de un sabor solo probando y todo eso. Ahora, si voy a grabar un vídeo sobre algún tabaco, grabaré con diferentes tipos de fumadas para que vosotros podréis ver con qué se fuma mejor. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy, explico más o menos de qué se va a tratar el vídeo. Vamos a preparar 4 cachimbas con 4 diferentes sabores que, bueno, he destacado un poco, los quería probar y pues los he comprado. A ver, en primer lugar vamos a preparar un sabor con cazoleta de silicona, una cazoleta de silicona AMI con el Callout. Como sabéis, cazoletas de silicona solo se pueden prepararse con el Callout, así que vamos a fumarlo con el Callout. En otro lugar vamos a fumar de nuestra cazoleta de elemento fuego, que es esta de aquí, y lo fumaremos también con el Callout. De otra parte, fumaremos con nuestra también cazoleta de elemento viento, que sirve para el gestor de calor, pero lo fumaré solo en el screen, así. Y luego, por otro lado, me ha pedido muchísima gente que diera mi opinión sobre el Provost. Aquí está el Provost, no es réplica, es verdadero. Y vamos a fumar en nuestra nueva cazoleta de elemento tierra y pondré el Provost encima y fumaremos con 2 o con uno, con un carbón, como lo veremos. Así que, gente, lo que vamos a hacer ahora es preparar nuestras cazoletas. ¡Vamos allá! Bueno, gente, ya hemos, como habéis visto, preparado nuestras cazoletas y ahora vamos a poner el carbón. A ver, primero para el Provost. Para el Provost lo que vamos a hacer es ponemos solo 2 carbones. Los separamos un poco y los cerramos. Vale, ahora para el, nuestro screen. Para el screen vamos a necesitar 3 carbones. Luego para el Callout y silicona también 3 carbones. Y para elemento fuego también 3 carbones. Para el Callout. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ponemos nuestras cazoletas en nuestras cachimbas. Esto para la hoop. Esta para nuestra karma. Cazoleta de silicona para la buca. Y esta para la mejor cachimba. Madre mía, la gente, ¿cómo está? Como sabéis, que yo siempre el Callout lo caliento antes, entonces yo para la silicona no lo voy a poner, pero sí que voy a ponerlo para nuestra cazoleta de elemento fuego. Aquí pongo el Callout y lo dejo reposar. Ahora, gente, lo que vamos a hacer es probamos encender el Provost, a ver cómo se enciende. Para darle más temperatura, lo que voy a hacer es un poco incluso cerrarlo y probaremos a ver. Para mí es muy difícil encender las cachimbas porque yo nunca lo hago, como siempre yo los dejo calentando y ya está. Pero ahora probamos a encenderlos. El Provost se enciende muy rápido, incluso cuando ya está un poco encendido, porque ahora estaba cerrado, lo abrís un poco porque si no dará muchísima temperatura y no irá muy bien. A ver, los de sabores. En la primera cachimba tengo preparado el Strash Arc. Este sabor es como un milkshake de fresa. Es un sabor muy, muy rico. Tenéis que probar. Para mí, uno de los mejores que hay.
Si a vosotros os gusta fresa, a mí, por ejemplo, yo he probado muchísimas fresas de diferentes sabores y no he sacado ninguna fresa así potente. Y esta de Cervetli me encanta. Se nota fresa muy, muy bien. Dejamos que se enciende un poco más. Y vamos ahora a probar el otro. El otro de aquí lo he preparado, es un sabor lemon tea. El sabor yo creo que el más popular con American Cake también. Este sabor creo que no lo han traído. De 24 sabores que han traído el Cervetli, este creo que no está. Pero el lemon tea es muy bueno también. Y veréis, cuando entra la siguiente tanda y entra American Cake, es increíble. Vamos a encender ahora este. Si a vosotros os gusta el limón, tenéis que probar este sabor. Se nota la frescura del limón y aparte se nota como en plan algo dulce. Lemon tea es un sabor de tarta de limón. Un sabor increíble, si os gusta limón y frescura. Este sabor yo creo que en España entrará súper bien porque como a la gente le encanta siempre fumar sabores muy frescos, este no es muy muy fresco, pero sí que tiene notas así de que van súper bien. A ver, falta que se enciende un poco más. Y vamos ahora a encender este porque la silicona la dejamos un poco más a reposar. Y vamos a encender este, que este es el sabor de Oric Man, que es la naranja. Vamos a probar a encenderlo también. Sinceramente, este sabor, hay gente que dice un sabor a naranja que no le gusta mucho y eso. Este, un sabor a naranja solo, aparte ellos tienen también hielo de naranja, menta con naranja, este sabor solo de naranja. A mí, sinceramente, para las mezclas me gusta muchísimo. Fumarlo solo, no tanto, pero fumarlo con mezclas, si queréis hacer alguna mezcla cítrica, va súper bien. Un sabor bastante potente y se nota la naranja. Así que si os gusta la naranja, tenéis que probarlo porque va súper bien. Y luego este de aquí, que es el blueberry, arándanos. Arándanos también gusta muchísimo a la gente. Vamos a probarlo, cómo se fuma en silicona. A mí, sinceramente, arándanos no me gusta mucho, pero el sabor es también potente. Se nota un poco arándanos y creo que es, a ver, es... No, este es blueberry solo. Hay también, como sabéis, hay blueberry con hielo, hay blueberry con menta. Este es solo también para las mezclas. Fumarlo solo no me gusta mucho, pero para las mezclas sí. Yo lo pediría para hacer algunas mezclas, que de verdad un sabor que se puede sacar buena mezcla con este. Y bueno, gente, vamos a hablar ahora del tabaco. Cervetli, un tabaco turco que ha entrado a España hace muy, muy poquito, como hace 3 semanas o un mes. Un tabaco que tenían que sacarlo y tenía que entrar al mercado español ya hace tiempo, pero como sabéis que pues aquí las leyes son difíciles, entonces hemos tenido que esperar bastante, bastante tiempo. Y ahora he entrado. Que me pregunta muchísimo gente es sobre los paquetes, que va en paquetes de 200 gramos solo. ¿Por qué vienen con paquetes de 200 gramos y todo esto? Es que ellos lo que quieren es sacar siempre con lata. Como veis, el tabaco está en una lata, como por ejemplo la de Starbucks, pero la de Starbucks es más pequeña, son 100 gramos, este son 200. Y ellos lo que quieren es, van a sacar paquetes de 50 gramos, pero ellos lo que quieren es sacar también latas, latas pequeñitas de 50 gramos y tienen que producirlas, poner todo en español, entonces tardarán un poco más. Pero creo que para octubre o noviembre ya tenemos latas de 50 gramos pequeñas. A ver, voy a probar este Lemon Key, es que Lemon Key me encanta. A ver, lo que decía, el Cervetli, un tabaco turco que ha entrado a España hace poquito, que como he dicho, un tabaco muy potente, un tabaco que va a gustar muchísimo a la gente aquí en España porque es un tabaco que es muy ligero. ¿En qué sentido? Por ejemplo, me dice muchísima gente, hay tabacos que me marean y todo esto. Este, aunque tengan la nicotina, no te marea nada. Es como si fumas vapor, sí, te sube un poquito, te relaja, pero no hace nada. Es un tabaco muy, muy flojo que se puede fumar. Yo creo que lo van a poder fumar todo tipo de gente. Es un tabaco ligero y muy bueno y muy rico. Oh, muy bien, muy bien.
Y también deciros, gente, que Sherbetli, un tabaco que es muy diferente a todos los que han sacado anteriormente todos los tabacos. Es un tabaco que tiene sabores muy cremosos. ¿Qué significa esto? Son tabacos que llevan, como cuando fumáis, se nota muchísimo el sabor en la boca. Es como que vosotros cuando mezcláis diferentes tipos de tabacos, os sale alguna mezcla que dices, hostia, no voy a entender qué sabor es exactamente. Cuando hay varios sabores en un mismo sabor, pues este es el tabaco Sherbetli para mí. Para mi gusto es tabaco que vosotros, por ejemplo, compráis una lata, por ejemplo, de Lemon Key, ¿no? Y ya es una mezcla entre sí, ya es una mezcla de limón con tarta, un poco dulce, un poco agridulce y van súper, súper bien. Un tabaco, como también podéis ver, tiene muchísimo tirado de humo, muchísimo, es muy difícil de quemarlo. Hay tabacos que no aguantan muy bien la temperatura, como podéis ver ahora, no estaba incluso fumando. Por ejemplo, ahora, si empiezo a fumar este, es que no va a rascar ni nada. Es un tabaco que aguanta súper bien la temperatura. Incluso ahora están puestos aquí los tres carbones y va súper bien. Así que, gente, vamos a hacer como conclusiones. Un tabaco Sherbetli que tiene muchísimos, muchísimos sabores. Ha entrado a España con 24 sabores. La gente no lo compra mucho ahora y siempre me preguntan qué sabor compro. Porque es que, viene como el problema es que vienen con latas de 200 gramos y tú, si por ejemplo compras un sabor y no te gusta, como es lata de 200 gramos, tendrás que fumarlo sí o sí. El precio es de 12,50, si no me equivoco, un precio normal, como vale Alfaker, Tabú, etcétera, etcétera. Un precio muy, muy potente, así que, gente, si tenéis caterings y todo eso, tenéis que probarlo sí o sí, porque los precios están súper, súper bien. Sherbetli tiene muchísimos sabores de repostería, con diferentes tartas, tarta americana, Lemon Key, tarta de limón y diferentes más. Así que, gente, si os gustan tabacos dulces y tabacos fresquitos, tenéis que probarlo. Así que nosotros lo que vamos a hacer y lo que os aconsejo hacer es comprar, para mi gusto, tenéis que probarlos, el Lemon Key y el Straw Shark, que seguro que os van a gustar. Lemon Key, tarta de limón y Straw Shark milkshake de fresa. Y vamos a esperarlos de 50 gramos y así vais a poder probar todos los sabores. Y aparte de eso, como veis, por ejemplo, hace nada en Sevilla han hecho la cata de sabores. Muy pronto la vamos a tener, lo vamos a hacer también en Valencia. Así que todos suscribirse a nuestras redes sociales, ahí publicaremos el sitio y el lugar y la hora donde lo vamos a hacer. Y nada, gente, con eso yo creo que terminamos nuestra review, espero que os haya gustado todo. Deciros que también una cosa importante, lo que he hecho ahora es probar cómo lo podemos fumar y para mi gusto, un tabaco que se fume igualmente en todas las cazoletas, aunque lo preparéis en papel albal, aunque lo preparéis en el call-out, aunque lo preparéis con el gestor de calor, se va a fumar igual en todas las cazoletas. Así que, gente, innovar, comprar nuevos sabores y nos vemos muy pronto. Con vosotros estaba el Fugastar, nos vemos muy pronto, adiós y buenos humos a todos. Nos vemos.